Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal. Ya estamos con Dreamlight Valley y me sigue gustando el juego. Además que yo casi no hago nada de las misiones, me evado del tema de la vida, por así decirlo. Cuando entro así rato a trastear, a farmear y a tontear, porque otra cosa no hago. Y ahora me ha dado por sembrar cebolla, madre mía. Yo no sé lo que vamos a hacer hoy, la verdad. Vamos a continuar. No me acuerdo ni siquiera. No sé si a ver si hacemos alguna misión interesante. Como os digo, me da por farmear cebollas. Parece que es lo que más da. Aunque cuestan cara de comprarla y eso, ¿eh? Y las cebollas se pueden comprar en uno de los tres biomas que abrí el otro día. Que no me acuerdo cuáles son. Che, que no me acuerdo qué bioma. Vamos a ver, mapa. Mapa, ven para acá. Yo creo que en este, el bosque de la valentía, creo que es donde está la cebolla. No me creáis mucho, la verdad. A ver, vamos a entrar por aquí para asegurarnos, que no me acuerdo. Seguro que está en otro. Seguro que está en otro. Eso en tenerlo. ¿Qué tengo yo aquí? Oh, que tenía preparado para sembrar. Madre mía, como para irme. Y yo me quería ir en la misión. A ver, ¿tengo mucho hueco? No tengo hueco ni siquiera para los peces. Madre mía. Bueno, vamos a ver si. Me parece que no. Me parece que no. Que no era aquí. A ver, a ver, a ver. Yo creo que está más oscura la cosa. No, aquí no es. Aquí no es. Madre mía, qué desgraciado va a ser mi estancia aquí. A ver, ¿qué venden aquí? ¿Tú qué vendes? Sí, aquí están las cebollas. Sí, señor. Vamos a pillar arándanos, ya que estoy aquí. Lo de los mapaches es muy fácil acercarse a ellos, eso. No lo veo difícil, la verdad. Lo malo es que no te lo cuenta como colección la mayoría de las veces. Yo creo que eso tiene un tanto por ciento de efectividad. Y con arándanos se domestican. Vamos, les gustan los arándanos, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, no voy a liarme. No voy a liarme, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. La tengo que librarme. Tenía esto yo aquí. Madre mía. Yo que quería sembrar. Lo que pasa es que no. Vámonos. Vámonos aquí. De momento. ¿Dónde está el pozo? ¿Y el pozo? ¡Pozo! Está. Oye. No. No me digas esas cosas. Pozo. Pocito ahí. No, ese pozo no. ¿Dónde está el otro pozo? Pues de aquí. No. ¿Dónde está el pozo? Aquí. Vosotros veis. Ah, bueno, aquí. Vale. Me tengo que hacer otra caja en casa o algo para dejar todas esas cosas. Madre mía, no sé. Tengo una que recién estrené. Pero no me acabe. Vamos, que me hice una ayer. Madre mía, yo que no tenía previsto. Disculpa, chicos. Madre mía, pero ya, para que veáis mi sufrimiento. Vamos a dejar. Eso me lo voy a comer o algo. Es que yo tenía pensado hacer una siembra brutal de ocra, como se llame. O ecra, no sé cómo se llama. De cebolla. Bueno, esto da igual, déjalo. Esto también da igual. Ya lo iré desperdigando por ahí. Lo importante es dejar estas cosas donde hay que dejarlas. Vale, y esta también. Todo eso quiero ir sembrando. No me preguntes por qué. Bueno, con la cebolla es que se gana la mitad de lo que. Bueno, si. Bueno, no me acuerdo. Pero es rentable, más o menos. Se hace dinero. Ya un día haré lo que más me se gana. Y mira, os voy a enseñar. Para que no creáis. No, no. Bueno, hay que sembrar. Bueno, hay que regalar también dos veces. Madre mía. Todo hay que hacerlo. Eso sí, es lo malo. Y como no he entrado desde ayer. Bueno, ayer. Venga, vámonos. Vamos, esto se tarda poquito. No voy a recoger tampoco los de los árboles. No voy a parar. ¿Tú qué haces que no te has regado? Madre mía. Esto tiene que ser instantáneo. Regar todo, ¿verdad? Hay veces que riega mucho, otras veces poco. Depende de lo que se ilumine. Pero es que con el joystick, acá está cierto. Madre mía. Como tiene drift y a lo mejor va andando y se pasa o se queda corto, lo que dé la gana. Allí también hay que regar. Eso que sembré también. Estos también son lo mismo, cebolla. Madre mía, que no hace más misión, ¿eh? Pero bueno, ya veis mi sufrimiento.
Y mi proyecto de futuro de ganadinero. Hasta que por visto dicen que las calabazas es lo más rentable, pero es que también dicen que tardan 4 horas en crecer y que he regalado 3 veces. Con los despistados que soy yo, como sé que estoy lloviendo todo el día. Vendrían bien más trineos por aquí. ¿Qué dices tú? A ver, 5 no puedo de un golpe. Bueno, pues 4. Podría 5 porque otra vez sí he hecho 5. Bueno, vamos. ¿Qué hay? ¿Me deja alguna? ¿Qué pasa? Ah, que también que regala, ¿no? ¿O qué? No. No, es para cosechar. Vale, tranquilo. Es que hay veces que hay otras que son como verdes o algo, me parece, y te sale para regar. Fuera, esto. Madre mía, vaya de capítulo. Venga, vamos sentando a pensar un poco en la estrategia. Ya os digo, mi objetivo es ser vendedor de cebolla. Bueno, ¿qué misioncita hacemos? La maldición. Merlín tiene algo que contarte. Habla con Merlín. Oye, esta se está resistiendo, ¿no? Podría hacer esa. ¿Este qué le pasa? No sé. Una bolsa llena de ingredientes. Parece de Wally. Se siente. Bueno, vamos a ver este. La de Wally mismo. Presenta a Wally a un vecino amable hablando con Goofy. Uy, wow. Venga, vamos. Goofy, ¿dónde estás? Que tú siempre estás donde no. Tú, quita. Ah, bueno, sí, viene aquí. Pero claro, o sea, tengo que hablar con Goofy. Sí. Wally. Espera un momento, tengo que hablar con Goofy. Hombre, es que tú vienes ahora a importunar. Goofy, ¿dónde estará? No lo sé. Vamos a ver. ¿Dónde está Goofy? Aquí. ¿Goofy? A ver, no sé dónde está. Está por un rincón por aquí, ¿no? Yo con lo que bien que me oriento. Madre mía. Goofy. Manifiéstate, estará pescando a lo mejor. O está en un lado, a un rinconcito que no le veo. Goofy. Lo suyo sería. Mira cómo se viene detrás. Lo suyo sería. Oye. ¿Me está timando o qué? Debe estar ahí arriba. A ver. Mira, me va a salir un cofre ahora, ¿no? Pues está aquí, ¿no? ¿Dónde estoy yo? Ya estoy ahí. Está aquí a la derecha. Bueno. Tú. No te cruces. Ya haré un día. Esta la voy a tirar. Bueno, voy a tirar, voy a abrirlo porque si no. Me ocupa. Vale. Vamos a vender. Bueno, no sé. Vale, sí, no voy a probar nada. Voy a vender para que veáis la cebolla lo que te dan. ¿Cómo vas? Mal. La lechuga dan 8 monedas. Y la. Por ejemplo, veis, las zanahorias dan 44, ¿no? Pero mira la cebolla. De los cuales la mitad o más es ganancia, ¿eh? Tengo que echar la cuenta también bien, pero vamos. 170, ¿eh? Oye, ¿por qué? Ah, me he dejado semilla aquí. También la voy a vender. O si no la planto por ahí. Pero hay que regalar 2 veces. La vendo. La ocra esa. Soja. Antes soja. No, no te digo ocra. Soja. 69 monedas. Tampoco está mal. Bueno, pues mira. Vámonos. Bien. Vale, me voy. Que me voy. Pesado. Pero ¡qué chula! Quiero hablar contigo, colega. Hola, Bartolo, guapo. Qué bien sienta estar en casa. Esa es la que tenemos que hacer, ¿no? Aparte de otra. ¿Tengo algo para ti? ¿Qué? Fácil. Topacio. No te doy nada. ¿Dónde vas? ¿Qué está? Hola, Bartolo, guapo. ¿Quién es este personaje? Pequeñajo. Personajazo, voy a decir. Se llama Wally y es un robot. Muy tímido. Es muy tímido. Oh, la timidez no es nada malo. Ser el nuevo siempre da un poco de miedo. No te preocupes, le daré una cálida bienvenida. Estoy deseando hablar con el pequeñín. Pequeñín. Vale. Pues habla, ¿y ahora qué hago? Escucha, ah, que tengo que escucharlo. Hola, Wally. Bienvenido a nuestro valle. Hola. A ver si le habla. Tu cara me suena algo. Hola. Puede que nos conociésemos antes del olvido, colega. ¿Qué pasa? Pocas palabras, ¿verdad? Oh, no pasa nada. Yo tengo muchas. Eres adorable. Seguro que vas a estar muy a gusto aquí. Oh. ¿Cómo te va el día? Espero verte pronto, colega. Colega, habla con Wally. Ven para acá. Vamos a hablar, ¿no? Pero sílvame, ¿eh? ¡Wope!
Así que estás contento de haber conocido a Goofy. Parece más relajado. Wally. Vale, sí, Wally. Parece. ¿Qué te gustaría hacer ahora? ¿Podríamos recoger flores o alimentar animales? O ambas cosas. Vale. ¿Y qué? Vale, tenemos que recoger distintas flores con Wally. Y dar de comer a un animal de la... Vale, pues vamos a recoger tres flores. Además, nos va a venir bien... ¿Esto qué es? A lo mejor la podemos regar. A ver, ¿podemos regarla? Mira, yo no sé por qué hay estas flores, pero vamos. Recoger. Vale, hay flores que se riegan. Pero eso, bueno, ¿era una flor? Sí, pues la he contado. ¿Esto no cuenta como flor? No creo, ¿no? No, vale. Que eso es albahaca, creo. Pero, por si acaso... es una flor. Ah, distinta flor. Distintas flores. Distintas flores. Entonces la otra... no me acuerdo que había cogido. Amarilla. La amarilla cogiente, ¿no? A ver, ¿qué llevo ahí? Pero he cogido amarilla de una manera. A ver. ¿Qué? Bueno, vamos a comer este. Por ejemplo. No, no te va. Bueno, da igual. Venga. Esto es para que veáis también la manera de cómo se... ¿Dónde está? Hay que esperar que se canse el bicho y ya está. Los conejos, ¿vale? Y se dan zanahorias. Para que se haga amigo nuestro. Y si no tenéis la colección, pues los coleccionáis. A mí me falta de tres colores. Nos dan... Mira que bien. Porque hemos dado una comida favorita. Vale. Y vamos a abrirlo. Esto de que era... son estampados, creo. A ver, ¿qué es? Estampados, sí. Aquí son estampados. Y con motivo de Wally. Me falta una flor. Una florecita. Ya hemos dado de comer a un animal. ¿Una flor? Maldita sea. Si solo pido una flor, diferente. Aquí, esta. Vámonos. Vale. ¿Y ahora qué? Vuelve con Wally. Si Wally está por aquí. Me dice... la tortuga me dice que... una almeja. Esta más que cuando se esconden, os pone detrás. Y cuando se mueva, os acercáis y ya está. Y os da... os pide algo. Vamos, pide algo. Le dais algo. Y resulta que... una almeja o un alga. Y es aleatorio, por lo menos con mis... yo estuve intentando otra vez. Y es aleatorio. Un día os dejará. Hice dos de la colección en el mismo momento, el mismo día. Pero otra vez me he tirado tiempo y me he gastado almeja y alga y no he conseguido nada. ¡Wow! Me alegro un montón de que hayamos hecho todas estas cosas juntos. ¿Disfruta la naturaleza? ¡Wow! ¿Cómo que? ¡Qué bien siente estar en casa completada! ¿Vale? Pues no sé. Me gusta. Debería de pensar... y no tengo... quita los bancos. Vámonos otra vez mismo. Bien, bueno. Aquí, piensa. Siéntate. Rincón de pensar. ¿Qué podíamos hacer? Me gustaría hacer algo más con Wally, pero... ya ni más, ¿no? Ah, sí. Yo qué sé. Pues a lo mejor hago otra con Wally. Ahora lo veremos. De momento, esta misión está completada y ahora intentaremos hacer la otra. Muchas gracias por verme, cuidad mucho y saludetes.